Un placer saludarlos, bienvenidos a esta mesa de redacción de Periódico Victoria de Durango. A nombre del ingeniero Jorge Mojica Vargas, nuestro director general, les agradezco que nos acompañen en esta ocasión especial. El transporte público es el tema que vamos a tratar esta noche y qué mejor que para hablar del mismo que el director, el titular de la Dirección General de Transportes en el Estado, Luis Francisco Arroyo Reyes. Bienvenido. Gracias Mariano, gracias por la invitación. Para uh, conducir también conmigo esta entrevista, mi compañero Luis Pineda. ¿Qué tal, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Hablamos de transporte público. Es un servicio que compete al Estado, compete a, al Gobierno, pero se concesiona para que lo vendan en particulares. Estoy en lo cierto. Así es, la ley de transportes en el Estado... Eh, nos marca que para Durango efectivamente el transporte público será regulado, ordenado, organizado y vigilado por el por el Estado a través de la dirección de transportes. Es responsabilidad del Estado. Así es. Y las concesiones afirmativamente también eh, son, eh, las otorga el, el, el Estado para la explotación de rutas y servicio de transporte en el, en el Estado. A grandes rasgos, para empezar a hablar de tema alguna evaluación de cómo estamos cómo está el servicio en este momento pues si bien es cierto ha habido una constantemente por parte de la, de la ciudadanía eh, un clamor en el sentido de, de, la, de, de modernizar el transporte público que sea que cuente este con, con eh, condiciones mecánicas adecuadas en condiciones eh, también de, de, de uso adecuado los sindicatos han, han hecho los esfuerzos correspondientes para poder eh, eh, ofrecer un servicio de transporte como la ciudadanía se lo merece, seguro, en óptimas en óptimas condiciones. Eh, podemos observar en, el, en la ciudad de, de Durango, eh, en, su, en las distintas eh, rutas que convergen, pues que hay la modernización del transporte con unidades nuevas de camiones. Y también observamos en el tema de los taxis que ha habido ya un gran avance en cuanto a la, en, en cuanto a los modelos. Si bien es cierto, no, no nosotros no ocultamos que hay algunas unidades que todavía son de modelos atrasados, pero también eh, es, es de reconocer ese esfuerzo que autoridad y, y sindicatos han hecho para poder mantener permanentemente una flota en perfectas condiciones o en condiciones óptimas para el servicio de, de pasaje. Sí, el señor, buenas noches a todos, bienvenido. Gracias. Uno de los principales reclamos precisamente de la ciudadanía es ese, la modernización de, de los, del parque vehicular. Sin embargo, también los sindicatos manifestaban que no era, pues, no se tenían tantos recursos para comprar unidades nuevas. Y también hay eh, el, el manifestar de, de ellos es que las calles están eh, pues en pésimas condiciones como para meter unidades nuevas. Son como valores entendidos, ¿no?, para, para poder meter un vehículo nuevo, que sobre todo también pues, son bastante caros. Sin embargo, también, pues, sí hay vehículos ya que cumplieron con su vida útil y siguen circulando, pero esto también genera algún tipo de, pues, de inconformidad a la, a la ciudadanía, ¿no? Claro, pues, mira, <coughs> comentar que en Durango existen 64 rutas del transporte urbano, de los cuales aglutina aproximadamente 640 camiones en los diversos sindicatos que, que, que se tienen eh, legalmente registrados. En, es, en este tema eh, es importante comentar que la ley de transportes también establece que debe de haber una, una modernización del transporte, que debe de haber eh, vehículos nuevos. Pero en este caso también, eh, derivado. Propiamente de, de la situación económica, la Dirección de Transportes tiene la posibilidad de revisar las condiciones físicas y mecánicas de las unidades. Si bien es cierto, puede haber unidades de modelos atrasados que puedan estar en buenas condiciones, en perfectas condiciones mecánicas, físicas y sin ningún problema para que puedan estar prestando el servicio. Como también puede haber unidades de modelos recientes ya que puedan estar eh, descuidadas y que ya no estén en óptimas condiciones mecánicas y físicas para poder ser eh, eh, utilizadas por, el, por los usuarios. Efectivamente, hay que recordar que, bueno, pues el tema del transporte público es una actividad que necesariamente no deja de ser una actividad económica, por lo cual también los sindicatos, al momento de estar organizados, tienen también el deber de poder estar eh, eh, manteniendo al día la renovación de sus unidades. En ese sentido, eh, también el gobierno del Estado... Eh, ha, ha hecho esfuerzos importantes. El gobernador Jorge Ra Caldera ha gestionado ante, ante la Cámara de Diputados importantes eh, presupuestos y que, con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, se han eh, cristalizado en la adquisición de camiones adaptados con rampas para personas con discapacidad. Hay que recordar que, en ese sentido, hay, hay la, la firme idea y convicción del gobernador de incorporar a las personas con discapacidad al transporte urbano para que puedan convivir socialmente eh, con, la, con la ciudadanía. En ese sentido, eh, tenemos 34 camiones que se adquirieron por parte de la Alianza, 17 fueron por parte de, ese, de este programa eh, de, de subsidio del Estado, del, del Gobierno, y otros 17 más por parte del Sindicato de la Alianza. A la CTM se le acaban de entregar también 10 camiones, y 10 más que ellos también se comprometieron para que tengamos una flota por parte de, de, de CTM de 20 camiones, haciendo un total de 34 camiones. Obviamente, ese es un, un, un número todavía podemos considerarlo bajo, pero ha iniciado este proceso. En el tema también de la adquisición de los vehículos, efectivamente, los camiones eh, son, son costosos y las propias armadoras que la mayoría de ellas también son eh, de procedencia americana pues hacen sus contratos en dólares ahí también tiene que ver mucho la situación de, de, de la paridad del peso del peso y el dólar pero aún así aún así el gobierno permanentemente ha estado eh, de la mano con los sindicatos para buscar esquemas de financiamiento para el tema de enganches etcétera etcétera para que pueda darse el servicio en óptimas en óptimas condiciones Efectivamente, también ha sido un reclamo eh, ciudadano, las condiciones y de los propios eh, concesionarios, el, el, la condición de las calles. Hay que recordar aquí que en el tema, nosotros hemos eh, estado también eh, eh, junto con los sindicatos, pues ayudando a la gestión correspondiente, que definitivamente es en el ayuntamiento, que, quien tiene la responsabilidad del cuidado, mantenimiento y mejoramiento de, de, de los espacios públicos. Es. Y eh, también por parte del, del ayuntamiento ha habido respuestas positivas y se han estado ah, en permanentemente haciendo esos programas de bacheo, pero también la ciudad ha crecido y hay ya una gran extensión territorial y urbana y pues el esfuerzo que el, que el alcalde Esteban Villegas ha, ha hecho es también de reconocerse. Falta todavía, pero. Hemos sido también de la mano y hemos sido también nosotros eh, coadyuvantes con ellos para la gestión correspondiente ante la autoridad. Licenciado, eh, son 34 camiones buenos, muy buenas condiciones, nuevos. Sí. ¿Cuántos camiones hay en la ciudad en general? Mira, en el padrón que tenemos nosotros en la en, en la Dirección de Transportes tenemos alrededor de 640 camiones uh -huh. en, en las distintas rutas. Que son de todos conocidos, que son CTM, Alianza y también los transportes mixtos, que tienen también sus, sus, sus corridas a los centros poblacionales de áreas rurales uh -huh. pertenecientes al municipio y también a algunas partes de, del estado. Eh, un, un, una pregunta también que alguien nos hacía a propósito, sabiendo que íbamos a platicar con el director de transportes. Entonces, oye, eh, la ley no se negocia, no se, no, hay, no se puede acordar, no puede haber. Ajustes, ni, ni acuerdos, ni negociaciones. Nada, no, la ley es la ley, se debe acatar. Pero en Durango no pasa eso en transportes, me decían. No sé, usted corríjame, porque la ley dice que debe haber un límite en el modelo de los vehículos para el transporte público y que en Durango no se acata. ¿Cómo está eso? Efectivamente, la ley es muy clara y, y claro, la ley no, no se negocia, se aplica, se ejecuta. En ese sentido, eh, la ley nos marca que deben de ser del, del año en curso, cinco años atrás, con dos años de gracia, por llamarlo así de alguna manera, que podemos nosotros a criterio eh, eh, utilizar y ejecutar en las unidades correspondientes. Aquí también es importante eh, clarificar a la ciudadanía que en el tema de los taxis, de los ecotaxis, en Durango Capital sí eh, se ha avanzado. en el tema de, de los modelos recientes. Hay que, hay que revisar, repito, no omitimos que pueda haber eh, eh, taxis ya de modelos atrasados, pero nosotros mismos, eh, por indicaciones del Secretario Miguel Ángel Olvera, Secretario General de Gobierno, permanentemente con nuestros cuerpos de inspectores, estamos eh, en, en, en operativos para detectar ese, ese, ese tipo de, de taxis. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba ahorita, podemos encontrarnos con unidades que puedan ser modelo 2005, 2006, 2004, que puedan estar en buenas condiciones, manejadas por un solo propietario, que mantiene eh, al día eh, sus, sus servicios mecánicos, cuida del estado físico de la unidad y que no hay ningún impedimento por el cual pueda seguir eh, utilizando el servicio, que pueda estar circulando, como también nos hemos encontrado con unidades de modelos recientes, 2011, 2012, 2013, incluso 2014. Que son manejadas por 10, 15, 20 choferes en un lapso de dos o tres meses, y pues la unidad no la cuidan como si fueran el propietario. También nos hemos encontrado con esta parte. Y eso iba a preguntar, porque puede haber vehículos dando servicio que sean de modelo reciente, que estén dentro de la norma, pero ¿qué pasa con aquellos que sí los hay, este, que están sucios? Ya no digo en condiciones mecánicas. Sí. Sucios. Nosotros, malolientes. Sí. Desagradables, deteriorados, rotos. Aquí, aquí va desde el propio chofer que nosotros hemos también, insisto, trabajado muy de la mano con los sindicatos, hemos, nos hemos reunido con ellos para solicitarles. O sea, también la ley de transporte y su reglamento exige desde el chofer que sea una imagen pública, que esté bañado, que esté afeitado, que tenga la camisa eh, blanca, que esté en condiciones presentables para poder dar el servicio a la ciudadanía. Cuando nos encontramos con vehículos del servicio público, en la denominada taxis, en esas condiciones lo retiramos de circulación. Inmediatamente van al corralón correspondiente. Ese vehículo, hasta que, que no existe el compromiso del dueño de ese vehículo para poder eh, renovarlo o bien colocarlo en situaciones adecuadas para su funcionamiento, nosotros podemos extender el permiso correspondiente para su salida. Mientras eso no suceda, ese vehículo ahí queda. También hay que recordar que los taxis tienen que refrendarse para que puedan seguir circulando y que puedan seguir teniendo sus engomados y sus refrendos al día. Si no cumplen con estos requisitos, Transportes no emite la, el, el correspondiente permiso para su refrendo. Y eso significa también que ese vehículo, ese taxi que esté circulando, pues va a estar eh, eh, al margen de la ley porque no va a tener su refrendo. Además, va a estar en condiciones no óptimas para prestar el servicio y es ahí donde nosotros intervenimos. Para poder eh, eh, exhortar al, 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 al dueño de ese, de ese eh, taxi para que haga lo conducente. De no ser así, pues ese taxi queda permanentemente en resguardo. ¿La norma de que anden con camisa blanca, por lo menos, si ¿sí se está cumpliendo? Sí. Hay, eh, como todo, en determinados casos, eh, choferes que no cumplen con esta norma, se les aplica el reglamento, se les multa. Es de, es, se da la multa correspondiente para que de inmediato pueda tener ahí eh, lo óptimo y propio para que pues tenga la camisa que esté en óptimas condiciones y aquí también siempre es el, 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 el tema que le pedimos a la ciudadanía que nos mantenga siempre con esa con esa denuncia que haga por el mal uso por eh, las imágenes este, no óptimas de, de los choferes para ello hay cursos de capacitación hay certificaciones que nosotros hacemos permanentemente para que el chofer pueda prestar ese servicio, porque son es la vida humana la que está eh, trasladando y transportando en el, en el vehículo. Señor director, eh, dentro de este, de estos programas de capacitación y certificación a los choferes del transporte público, bueno, pues se hace el esfuerzo importante de su parte. ¿Pero qué tanto ellos eh, acatan estas, estas, estos programas? Eh, si, si funcionan... Porque luego también hay muchas quejas de las malas conductas de los conductores, de, sí. de que son agresivos, de que son aventados. O Así sea, funcionan estas, estas, estos cursos. Sí, mira, yo <coughs> te puedo comentar: tenemos permanentemente con el Servicio Nacional de Empleo, con instituciones educativas, eh, acuerdos y convenios que nos permiten eh, tener programas de capacitación permanente. En el año 2014 se capacitaron alrededor de 1.400. 50 eh, conductores de camiones, de los cuales también el gran porcentaje ya está debidamente certificado. También en el tema de, de taxis hemos eh, capacitado ya también alrededor de 680 eh, eh, choferes en lo que va de este año. Sí, a, sí tiene su efecto, causa su efecto, pero ¿qué es lo que sucede? que es muy cambiante. O sea nosotros vuelvo también a, al, al comentario exhortamos al, a, los, a los secretarios de los sindicatos para que ellos también tengan en su padrón al momento de contratar al chofer que no sea nada más eh, al, al ahora sí que como luego se dice al alguerete al al sino que eh, sean eh, sepan este, quiénes son vean este, también este, su, 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 sus cartas de presentación nosotros pedimos entre otros requisitos la carta de no antecedentes penales que exámenes psicológicos exámenes médicos, exámenes de capacitación para la conducción. Si no cumplen con estos requisitos, nosotros no otorgamos la, la licencia, licencia correspondiente. Uh -huh. Desgraciadamente, es una, es una fuente de trabajo muy rotativa. Un dueño de un taxi puede llegar a tener al mes cuatro, cinco o hasta seis choferes. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos eh, le renuncian, en el peor se llevan la unidad, se la dejan ahí. Por ello también es eh, eh, a los dueños de las, de las concesiones. Pedirles, pedirles también eh, permanentemente que podamos eh, coadyuvar para que esta situación no se dé. ¿Por qué? Porque, repito, nosotros eh, vigilamos y coadyuvamos para que el transporte público que transporta vida humana eh, esté en las mejores condiciones, de que no vaya a haber ahí situaciones eh, de, de un mal comportamiento, de una situación de robo de un, o de eh, sufrir el, el pasaje a algún tipo de, 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 de delito, que, que se dan, no lo, no lo negamos y tampoco lo ocultamos, pero sí permanentemente estamos en ese, en esa parte, y también he de decir que contamos eh, con, con, con la coordinación y con el trabajo permanente de las corporaciones de seguridad, en este caso la propia DEI, la policía estatal, la policía municipal, que permanentemente también están junto con nosotros, ayudándonos también en operativos para el tema de antialcohol, para que también este respeten las, las señales de, de tránsito de transporte y hemos también eh, tenido una estrecha colaboración con ellos y ha habido resultados positivos estuvimos en la calle platicando con algunas personas y nos dieron algunas opiniones de cómo viven ellos cómo sienten el servicio del transporte público las escuchamos claro que sí bien este estamos preparándolo es, aquí están ya No, pues está bien, está bien el servicio, pero sí hay unos que sí están muy Muy jaladones ya. Ya se baja uno y hay canijo. ¿Los operadores sí hacen el trato del.? Al... No, sí, sí, lo que sea, sí, pues ellos sí trabajan bien y tratan bien a la persona. Pero lo que les hace falta es que les alivianen con los transportes que ya están muy viejitos. ¿Está usted conforme con el aumento de las tarifas? Pues fíjese que yo pago la mitad porque mi hija es especial. Así es que, pues también, y también pago la mitad, también. Cinco pesitos. No, no me puede, ¿verdad? Porque me tratan bien y sigo adelante. Y cuando no tengo, pues a caminar. Para empezar, soy estudiante y lo bueno es que no me afectó nada a mí. Pero realmente a otras personas, pues sí, sí les afectó. Y no me, no me pareció conveniente que lo hayan subido. ¿El servicio, la atención? Muy, muy malo, especialmente para los estudiantes. Porque hay ocasiones en donde los chicos de secundaria suben y pasa la tarjeta y no eres tú y te falta un peso, los tratan muy mal. ¿Y la, las condiciones de los vehículos? Las condiciones pues también muy malas. Raro es el camión que va limpio, porque casi la mayoría van sucios. Y la verdad no, no me gusta. ¿Tu nombre? Nelsi. Bueno, creo que es algo, es algo más necesario porque... Pues todo ha subido, todo, todo tiene a subir Y pues tienen que trabajar también negros por algo más Continúa acerca del servicio Mire, en lo, que a mí, en lo que a mí me respecta Este, pues es bueno el servicio No, tampoco es de primera Pero, pero sí, por lo que uno paga Pues yo creo que es algo, algo normal ¿Las condiciones de los autobuses? Están metiendo autobuses nuevos Que a mí me ha tocado subirme en ellos y están cómodos ¿Tu nombre? Felipe Rivas director alguna opinión sobre esto que nos dicen los usuarios. Bien, pues mira, aquí empezaríamos con el comentario de la, de la señora en el sentido de, de, de la situación de la condición de, de las unidades. Yo también ahí vuelvo a, a, a insistir en el apartado que también son un, unidades que fluctúan aproximadamente entre 1.300.000 y 1.400.000 pesos por camión. Por camión. No es fácil el poder, eh, eh, ahora sí que aventarse la, la droga de decir, oye, pues sí, voy a renovarlo. Sin embargo, ha habido también ahí el, el esfuerzo, insisto, por parte de los sindicatos para, para ellos mismos, independientemente, alternamente de los apoyos que pueda haber de, de, del Estado, ellos mismos eh, ir modernizando su flota, su flota de, de camiones. Déjame unir al comentario de estas personas algo de lo que nos dice la gente en las redes sociales. Tengo aquí algunos comentarios en el Facebook. Les preguntamos qué opinan del transporte público. Este, hay Son más de 40 eh, Opin menciones, opiniones que, que nos hacen, pero voy a mencionar las cuatro primeras. Eh, Alejandro, chido, es como ir viajando en la montaña rusa. Nidia Rodríguez, es más caro que en otras ciudades y se necesita se necesita que haya rutas hasta más tarde. Deberíamos de tener rutas en líneas rectas para eficientar tiempo y evitar tráfico. Francisco Menhoff, están chidos. Te sientes como cuando te robas un camión en GTA San Andreas y vas por banquetas, pasando altos, atropellando ciclistas, manejando como loco y así. Cristian Hamet, apenas subes un pie y ya le dan a madres. Y RU una porquería. Manejan como si jamás en la vida hayan leído el reglamento de tránsito y vialidad. No respetan las zonas de minusválidos. Hacen parada donde les da su regalada gana. Invaden dos carriles cuando se paran por pasaje manejan exceso de velocidad y cuando pasa un accidente son inocentes los pobrecitos. Y cuidado, te enfrentes con alguno o les exijas el pago de los daños ya que te echas al sindicato, en cual es, el cual es una bola de corrupción y sales perdiendo y pagándole los daños a ellos. Sigo los 40, son parecidas. <laughs> ah, por, más o menos en ese estilo. Mira, pues yo no dejo de reconocer también en las oportunidades que tenemos de, 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 de platicar con la ciudadanía, y ante los propios medios efectivamente la cultura de quienes de quienes mmm, conducen en términos generales la, eh, el transporte público pues ha sido de, de ganarle el tiempo al checador de ir este eh, reba, o sea, hacia, vamos eh, violando pues el reglamento de, de, de tránsito y de transporte como lo conocemos el reglamento de, el reglamento vial pero insisto, no no podemos en, encasillar ni encapsular en que todo el transporte está en esas condiciones. Yo vuelvo a, a comentar el tema de la de la certificación y de la capacitación que se ha dado a choferes y que hemos hemos encontrado también ahí respuestas positivas eh, al momento también nosotros de hacer levantamientos sobre la atención al, al público y que también nos hemos encontrado con, con la otra cara de la moneda, que es la prestación del, del servicio en, en condiciones pues, adecuadas. Eh, es un trabajo no acabado, porque es de insistir constantemente con, con, con ellos, con los concesionarios, para que puedan eh, eh, hacer conciencia en quienes también eh, viven de, del transporte, como lo son los, los choferes. En el, en el caso también de, de los costos que comentaban por ahí, no podemos eh, catalogar o compararlos con otras ciudades. Durango tiene su situación eh, muy particular en sus términos de, de desarrollo económico y nosotros, al momento de establecer eh, las tarifas del transporte público, lo hacemos en base a un estudio socioeconómico que se hace en función de los temas económicos, de los temas financieros, del aumento de los combustibles del aumento del salario, de la proyección que hace el Banco de México y la Secretaría de Finanzas, con el, la probable inflación que pueda haber en el año, y también hay que recordar, también el transporte público es una fuente de empleo para muchos jefes de familia, de muchas familias viven del transporte público, y vuelvo también a hacer el comentario, las refacciones, las eh, piezas de los propios eh, camiones, eh, muchas de ellas tienen que hacerse de, en, en, en dólares por ser de, de, de manufactura americana. Si bien es cierto, eh, el tema del, del, del aumento de la tarifa pega en el bolsillo de la, de la ciudadanía en general, es de destacar el esfuerzo que hizo el, el, el gobernador eh, también por la capacidad de gestión en no mover la tarifa preferencial. La tarifa preferencial eh, nos arroja como resultado que son ellos los que más utilizan el camión, que son los estudiantes, las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad. Comentarte que el año pasado eh, cerramos con alrededor de 62 mil credenciales vigentes, de las cuales eh, de tarifa preferencial, de las cuales 7500 fueron de adulto para adulto mayor, 1300 con personas eh, con discapacidad y alrededor de 54 mil para estudiantes. Efectivamente, son los estudiantes los que más utilizan el transporte público. Estos estudios y estos levantamientos de, de, de cifras nos arrojan. Cómo está situado en el, en el tema del uso del transporte. Son los estudiantes, los adultos mayores y las personas con, con, con discapacidad quienes, quienes son los, los, los mayores usuarios. Tenemos un servicio de chat mientras la gente que nos está siguiendo en su casa a través de su computadora y están comentando algunos, algunos asuntos. Una de las preguntas que hacen me pareció interesante: ¿Cuándo fue la última vez que el director de transporte se subió a un autobús de manera incógnita? Nos dicen. Yo quiero decirte en el, en el tema particular del servidor de ustedes, yo desde mis épocas de estudiantes utilicé el camión, caso concreto la alianza, este, la ruta Panteón Cruz Roja eh, y en su momento dado la ruta Centro Tecno. Y yo sé que la ciudadanía puede decir, no, pues no es cierto, a partir de que estoy ya como director de transportes. En distintas ocasiones, intermitentemente, abordo el taxi. Incluso sale hasta más práctico para moverse de una oficina a otra. Platico con el chofer, pregunto sobre el servicio, ¿qué opina esto, lo otro, x, y, z? Y también he usado el transporte público, el camión. Caso concreto, he, he, he hecho ya algunos viajes del domicilio particular a mi lugar de trabajo que me ha podido también eh, eh, dar, pues permitir dar, darme cuenta de cómo está el, la, la situación por supuesto que ha habido fallas que a mí a mí mismo me ha tocado eh, verlas precisamente efectivamente que hacen la parada en donde no debe de ser que incluso también eh, pasan de largo cuando puede haber ahí algún alguna eh, El usuario llamado barrio, usuario, es, sobre todo y con, 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 con discapacidad, ahí en ese momento yo he tomado personalmente esa nota. Hemos citado a los secretarios de los sindicatos, hemos citado también a quienes dirigen eh, las, los o, or, principales organismos de personas con discapacidad, asociaciones civiles, y en esas reuniones hemos tenido eso, esos encuentros y ha habido los compromisos, obviamente. Pues, repito, no es una actividad eh, acabada, es un trabajo permanente, pero sí. Concretamente contestando, sí he utilizado el servicio público y en el tiempo reciente. Eh, es difícil resumir porque son muchísimas las opiniones que sí, tenemos, sí, sí, sí. pero trataré sí. de resumir algunas. Una de las preguntas que nos hacen es qué pasará con los taxis piratas, es uno. Otra nos están hablando de que a ciertas horas de la noche el servicio demerita mucho, que algunos de los choferes hablan por celular, fuman, este, que no tienen el pasaje. Alguien luego le contesta y dice: Eso lo hacen porque este, hay corrupción, porque los inspectores de transporte. Eh, eh, son corruptos y me ha tocado ver que le dan eh, un billete. Eh, comentarios más o menos en esos en esos términos son los que nos están insistiendo y un comentario que hacen aquí al final, dicen los taxistas en un 95% son buenos, los camioneros un 95% son animales. <laughs> Tal cual. Yo les digo a quienes nos están siguiendo en este momento, todo esto eh, a detalle, bueno, será de conocimiento, lo estará siguiendo también en su momento el director de transportes, pero lo que nos ha dicho y lo que hemos tratado de resumir aborda la mayor parte de estas inquietudes que nos están planteando y les pido su comprensión porque el tiempo pues es nuestro principal límite. Sí, eh, dentro de las, de las múltiples actividades que tiene la Dirección de Transportes está también los operativos la, para mantener, como quien dice, a raya a los, a los conductores. Ha habido resultados positivos. Eh, nosotros hemos dado cuenta de eso a la ciudadanía a través del periódico. ¿Se han llegado a cancelar licencias a, a taxistas, a, bueno, a choferes, por la reincidencia de, de, de sus malos actos? Sí, mira, rápidamente, y trataré de ser muy, muy concreto, permanentemente hemos hecho nosotros los operativos, regresándome un poquito, contra los taxis piratas, que ha sido un señalamiento permanente de la ciudadanía. Hemos retirado placas, hemos retirado eh, vehículos eh, en, en esa situación, y... Yo he pedido algo siempre a la gente que nos denuncia. Para que exista un acto de corrupción se necesitan dos, el que pide y el que, y el que da. Ahí, si no existe una denuncia, para poder nosotros proceder, no vamos a poder hacer nada. Yo quiero decirles que hemos eh, eh, puesto a disposición de la autoridad correspondiente a gente propia también de la dependencia. En el caso de algunas eh, eh, de, eh, oficinas, departamentos que incluso han tenido que ya entablar eh, procedimientos penales y enfrentar procesos penales por actos de corrupción. Quiero también eso eh, decirlo. Y efectivamente, eh, nosotros tenemos operativos permanentes, ha sido la instrucción que nos dio el secretario de gobierno. En los operativos que también muchas de las veces son en conjunto con, con la autoridad de, eh, de, de, de seguridad. Hemos eh, tenido pues, muy, muy buenos resultados. A la fecha llevamos, en lo que va del año, 49 vehículos del servicio público que carecían con documentos y esos mismos vehículos son eh, eh, precisamente eh, multados eh, por, por nosotros por no cumplir eh, el, 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 la, lo que nos especifica el, la ley y su reglamento. Aplicamos exámenes de dopaje. Hemos también eh, eh, nos hemos encontrado con el tema de, de alcoholímetro. Hemos también eh, en ese caso eh, detectado eh, reincidencias en conductores. Cuando cuando reinciden con el tema de, de alcoholímetro y cuando por una sola ocasión nos encontramos con el tema de las metanfetaminas, esas licencias se suspenden y no pueden eh, solicitarla hasta que no pasen eh, cinco años. Esos operativos son, eh, repito, permanentes y nos ha dado como resultado también, y hemos implementado, que al momento de que detectamos nosotros un chofer que salió positivo con metanfetaminas o que ya tuvo residencia con alcohol, boletinamos a los sindicatos para que ese nombre no pueda ser contratado. Si ya el, el dueño eh, de la concesión o el sindicato correspondiente, con esa información que nosotros boletinamos, los contrata pues ellos también se van a ser acreedores a la sanción correspondiente. Y en estos operativos hemos detectado vehículos robados, que se ponen a disposición también de la, de, de la autoridad correspondiente, placas robadas, que también ha sido un hecho que se, ha, que se ha dado permanentemente. Quiero también comentar que, que en esa situación eh, ha habido avances, ha habido avances porque también ya se preocupan más los dueños de los, de los, de los eh, taxis. Y los propios porque secretarios de los sindicatos, porque todos, est de, de sindicatos, perdón, porque todos estos eh, eh, puntos afectan la imagen del propio sindicato. Sin embargo, continuamos con es con estos trabajos permanentemente y, en el, y el cuerpo de inspectores, eh, en los tres turnos que, que tenemos, eh, claro, no podemos decir que tengamos la posibilidad y la capacidad de abarcar, porque son más de 5.500 taxis, son más de 600 camiones, entonces no habría la posibilidad y la capacidad de poder tener un inspector por cada por cada eh, transporte unidad, que hay, uh -huh. pero también por eso es importante que eh, al momento que se detecten el propio usuario estas estas eh, deficiencias de inmediato lo ha, lo, nos, nos lo hagan saber para nosotros proceder, pero con el número de la, de, de la unidad, con el nombre del chofer que debe tener a la vista el tarjetón, que es otra de las obligaciones, para de inmediato nosotros proceder respectivamente. A la sanción que corresponda de acuerdo a la, a la, a la, al hecho que se había. Eh, ¿Qué tan complicado, porque la gente así lo ha manifestado, qué tan complicado pueden ser las quejas? Eh, la, eh, a veces la gente se detiene un poco por, porque dicen que son muy engorrosas esas quejas. No, mira, eh, yo no. quiero decirte una cosa: del tiempo que, que, que le dedico, que es prácticamente pues, la mayor parte del día, yo tengo dadas las instrucciones de recibir personalmente a todos los usuarios que vayan a manifestar la acá, Hay días que es imposible porque el propio trabajo de la, de la dirección es muy demandante y conocer y conocer de propia voz. Cuando ha habido señalamientos muy específicos contra algún inspector, contra algún colaborador, contra algún trabajador de, de, de la dirección y que podemos hacer ese, ese pues ahora sí que esa investigación ha dado resultados positivos, ¿eh? Y la ciudadanía debe de tener la garantía que ni son trámites engorrosos ni que va a pasar absolutamente nada, porque todo esto va en función del mejoramiento de, de, del transporte. ¿Por qué? Porque las quejas se hacen precisamente ante, ante los medios de comunicación y se hace y se litiga a través de los mismos, pero pocas veces van y la gente que va sí es atendida y sí se le da seguimiento. Y se le dan respuestas concretas a esos hechos, siempre y cuando cada denuncia vaya debidamente sustentada para nosotros poder proceder. ¿Qué sigue, licenciado, para el futuro inmediato? Y el tiempo, bueno, ya se nos viene encima para esta conversación, pero sí me gustaría que nos hablara de, de, de qué viene, qué va a mejorar. Y si junto con esto me puede hacer algún comentario en relación con esa sensación que tiene gran parte de la sociedad de que el transporte en Durango está en manos de las palabras que me han dicho en más de una ocasión de una mafia yo diría de un poder fáctico en el que los usuarios se convierten en rehenes en el que es difícil avanzar en transporte porque esas, ese poder fáctico se opone chantajea presiona amenaza eh, más de una ocasión amenazado con suspender el servicio de transporte estoy recordando el caso de la laguna donde los estudios de modernización hablaban, por ejemplo, del de est establecimiento de un sistema de transporte semejante, parecido al que en algunas ciudades le llaman Metrobús, o con algunos otros nombres, que son autobuses grandes de alta capacidad en rutas muy definidas, que pudiera comunicar desde Torreón hasta Lerdo, pasando por Gómez Palacio. Pero se opusieron los sindicatos. No les gustó la idea y se canceló el programa. Mira, yo de ahí te comento rápidamente, en el tema de, de, de Durango pues continuamos con, con, con la búsqueda de poder eh, eh, nuevamente hacer que en el presupuesto de, de, de Egresos de la Federación venideros puedan seguir, puedan continuar eh, ese mecanismo de adquisición de camiones para poder llevar eh, los más posibles a la ciudadanía. Hay que recordar que en eso también van incluidos los parques temáticos, que son también de inclusión para personas con discapacidad. Por otro lado, también eh, en el tema de la laguna que me comentas, que también allá hemos hecho eh, operativos muy importantes y hemos eh, detenido en estos mismos y puesto, y puesto a disposición a vehículos denominados sinqueros. Allá se da mucho el pirataje. De, de, de vehículos particulares que prestan el servicio eh, haciendo de, ruta. Eh, sí, haciendo ruta y, y allá también está muy arraigado el tema de, de, de la cultura de no poder eh, eh, portar todo lo que la ley de transportes le pide al, al taxi y todo lo que la ley de transportes pide también al camión. Hemos avanzado. En el tema de la moderación del transporte, efectivamente, el gobernador del estado está eh, en la gestión permanente ante la autoridad federal para poder encontrar el mecanismo que pueda concretar y cristalizar ese compromiso que se da. En el tema del, del Metrobús, yo quiero compartir aquí una, un tema muy importante. El tema del Metrobús se tiene que dar en función del número de habitantes. Se, de, se trabajó esto en una zona conurbada que sería Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. El estudio que nos arroja ahorita en el número de habitantes. No justifica el sistema de un metrobús. Sí justifica la modernización del transporte, claro, y unidades de capacidad más grande. ¿Por qué? Porque para eso se, tiene que, se, se tienen que hacer también trabajos urbanísticos correspondientes, uh -huh. que, le llaman, que, que se le denomina el eje troncal, sí. que es de, la, 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 el camino recto, la línea recta donde, donde, donde se transporta. Comparadas especiales. El principal, el principal, el principal eh, 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 vía de rodaje de los camiones y las rutas alimentadoras que son las que abastecen a, esa, a ese eje troncal. Caso concreto lo vemos en el Distrito Federal, en Insurgentes, que la calle Insurgentes, la avenida Insurgentes, que fue en donde inicia este proyecto. Eh, como vamos en una zona conurbada, tenemos que ir de la mano con, con, con Torreón. Los estudios que ahorita eh, se han llevado a cabo arrojan como resultado, que sí es factible hacer este, este eje troncal, pero no como se propuso desde un principio. Yo no dudo que en algún momento determinado la población de los cuatro municipios antes mencionados en la laguna justifiquen un sistema de, de, de Metrobús, porque si no, se va a erogar, a hacer una, una, una erogación que no va a, a, a satisfacer las necesidades del transporte. No es nada más querer y pedir. Que estemos a la par de las, de, las, de las grandes metrópolis con este sistema. Se tiene que justificar en base a la población y a los usuarios. En ese sentido, en Gómez Palacio y Lerdo se está trabajando para hacer eh, un cambio de modalidad en el manejo propio de, de, del sindicato. El, el, el tema de la moderación del transporte a nivel nacional nos pide y nos exige que se mute del sindicato a la empresa, uh -huh. a que empiecen a crearse unos nuevos esquemas de, 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 de manejo. Claro, les presentamos esto a los sindicatos y de repente, pues sí, es, es, una, es una negativa porque van a decir, oye, espérame, tantos años de conquista, de lucha. Pero poco a poco se les ha ido sensibilizando. Les hemos ido explicando a los sindicatos de las, de, de las ventajas y de las virtudes, de las bondades, que implican estos sistemas. Pero eso le conviene mucho al, al, al dueño de la concesión, claro. pero no al cacique del sindicato. Bueno, aquí en ese sentido eh, es, una, es, una, es una circunstancia que tenemos que, que, que avanzar en, 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 en pro del usuario. En el Distrito Federal y en las grandes metrópolis donde se utilizan estos sistemas no son a través de sindicatos, son a través de empresas Correcto. que pertenecen a, en el caso del Distrito Federal al propio Distrito Federal. Sí. Allá es una empresa de, 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 del, del gobierno. Y sí quiero decirte que sí hemos avanzado en ese sentido. Eh, como todo cambio en un principio resulta complejo que puedan adaptarse, pero ya una vez explicándoseles las bondades que, que esto implica, lo han ido asimilando, lo han ido comprendiendo y en un tiempo determinado yo creo que sí vamos a poder cristalizar este este compromiso en la larga. para cerrar esta conversación lamentablemente el tiempo pues es nuestro límite pero algún comentario final que quiera hacernos en relación con lo que hemos platicado o con algo más que compete que competa a la dirección de transportes pues yo pedirles nuevamente a la a la ciudadanía que acudan a la, a la dirección de transportes es una dirección donde yo tengo dada la indicación a, a, a quienes ahí me, me ayudan a, a, a desempeñar esta función: que tengamos una política de puerta abierta para que escuchemos todas y cada uno de los reclamos que ahí se den. Ese es en, en, en un primer sentido, eh, ratificar yo el, el, la disposición para poder seguir eh, teniendo estos espacios de, de diálogo con la ciudadanía. Y agradecer eh, al periódico Victoria de Durango y al ingeniero Jorge Mojica por esta invitación y quedar permanentemente a la orden. Pues muchísimas gracias por eh, acompañarnos y hablar más a detalle de estos temas que a veces leemos o escuchamos en los diferentes espacios de Victoria de Durango. Y a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos en esta transmisión, les agradecemos también su compañía. A nombre de Jorge Mojica Vargas, nuestro director general, les invito a que estén pendientes. Este programa estará en nuestro sitio web para retransmitirse, para que ustedes lo puedan seguir. En cualquier momento y en nuestra edición impresa para que puedan conocer también más detalles de esta información. Que tengan ustedes una excelente noche. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.